Bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo se me escuchan? Bien, jóvenes, ¿me escuchan? Buen día, ingeniero. ¿Todo Oh, bien? buenos días, ¿cómo han estado? Bien, bien. Bueno, vamos a empezar la clase entonces. Está dando unos minutillos ahí para que entrar la mayoría, todavía me faltan unos cuantos, pero vamos a empezar. ¿Logran ver la presentación? Sí, ingeniero. Vamos a empezar entonces. Vamos a continuar con el método simplex, el simplex dual se llama ahora. La semana pasada vimos el método simplex primal, que es el más sencillo, por decirlo así. Y ahora vamos a continuar con este. Métodos de simplex hay un montón, ¿verdad? Aquí hay para divertirse. Obviamente nos adelantaron un poquito el examen, vamos a hablar de eso al final de la clase. Pues vamos a. El examen va a entrar hasta aquí, ¿verdad? Ya no da tiempo de más. Era entre otra semana, teníamos otra semana más para clases, pero ya apareció por ahí el calendario. Perdón. Entonces ya no tenemos tiempo, ¿verdad? El examen es la próxima semana con ustedes. Vamos a hablar de eso al final de la clase. Entonces, que quede claro, entra hasta aquí, ¿verdad? Y este método, el simplex dual, pues es obligado que entra, ¿verdad? Es decir, el método simplex está contenido en este. Es decir, evaluar el simplex dual significa que voy a evaluar tanto el simplex primal como este porque está contenido. Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, para que nos vayamos preparando y pues vamos a iniciar la clase. Bien, solo quiero ver por acá. Vamos a ver cómo estamos de asistencia. Vemos que 24, 22. Bueno, alguien que me lea la diapositiva para no señalar a nadie, así que sea fuerza y voluntariamente, por favor. Si gusta yo, ingeniero. Adelante. Teoría de la dualidad. Cada problema de programación lineal tiene un segundo problema asociado con él. Uno se denomina primal y el otro dual. Ok. Sigamos leyendo, por favor, de que agarramos, había con Ok. usted. Teoría de la dualidad. Los dos poseen propiedades muy relacionadas, de tal manera que la solución óptima de un problema proporciona información completa sobre la solución óptima para el otro. Ok, vamos a leer rapidito la teoría. Por favor, sigamos. Teoría de la dualidad. Esto significa que el tablero final dará la solución tanto para el primal como para el dual. Ejemplo, si el tablero final de la solución de maximización del dual, este mismo tablero dará la solución del primal de minimización asociado. Ok, aquí, deme chance, solo creo que alguien que quiere entrar. Bueno, aquí esto, cuando hablamos de matemáticas, ustedes saben que cuando hablamos teóricamente, pues no entendemos mucho, ¿verdad? Se entiende mucho más para nosotros que estamos acostumbrados a los términos matemáticos, se entiende mucho más con ejemplo. Entonces, esta teoría está aquí para que ustedes se puedan apoyar cuando estén estudiando y puedan consultarla, ¿verdad? Básicamente lo que dice que aquí el tablero va a dar dos respuestas. El problema ya va a tener un problema de maximización y un problema de minimización a la vez. Es decir, en un mismo problema, y este método es más avanzado, podemos obtener, por ejemplo, la maximización de nuestras ganancias y la minimización de nuestros costos, por ejemplo, ¿verdad? Sigamos, por favor, ahí, joven. Teoría de la dualidad. El problema dual se puede obtener a partir del problema primal y viceversa de la siguiente manera. Primer punto, cada restricción de un problema corresponde a una variable del otro. Segundo punto, los elementos del lado derecho de las restricciones es un problema son iguales a los coeficientes respectivos de la función objetivo en el otro. Repito, esto lo vamos a ver ya en el ejemplo. Esto ahorita no se entiende, ¿verdad? Por favor. Punto número 3, un problema busca maximizar y el otro minimizar. Punto número 4, el problema de maximización tiene restricciones menor o igual y el problema de minimización tiene restricciones mayor o igual. Las variables en ambos son positivas. Estos son como que las reglas del juego, ¿verdad? Aquí sabemos que
Para todos los problemas que hemos visto ahorita de maximización, pues los signos son menor o igual, los signos de desigualdad son menor o igual, y para problemas de minimización, los signos van a ser al contrario, van a ser mayor o igual. En ambos casos, las variables tienen que ser positivas, no aceptamos variables negativas porque entonces no tiene sentido matemáticamente el problema, ¿no? Sigamos, por favor. Repaso, ¿qué es una matriz? En general, una matriz es un conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas. Okay, eso creo que pues ya lo vieron por ahí, si no, pues vamos a repasarlo. Por favor. Repaso, matriz transpuesta. Dada una matriz A, se llama matriz transpuesta a elevado a la T, a la matriz que obtiene cambiando ordenadamente las filas por las columnas. Muchas gracias. Aquí creo que vamos a empezar la explicación matemática. La matriz transpuesta, como se recordarán, y la vamos a recordar ahorita en pantalla, es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Al transponer una matriz, y esto pues ustedes ya lo vieron, pero ahí me recuerdo, mate 1, no sé qué, mate, en álgebra. Entonces, transponerla significa no más que otra cosa, ¿verdad? Aquí tenemos la matriz A. Yo pues subrayé en colores ahí las filas y las columnas. Transponer una matriz, la que está arriba es la matriz A y la que está abajo es la matriz transpuesta o A sub T, que no es sub T, ¿verdad? Pero le vamos a llamar A sub T. No significa más que cambiar las filas ordenadamente por columnas. Vean la columna verde, la fila verde, perdón. Esta fila pasa a ser la primera columna en la matriz transpuesta. La que está aquí en medio en color, este color, pasa a ser la segunda fila. Y la tercera fila, perdón, pasa a ser la tercera columna. Es decir, solo cambiamos las filas por columnas. Eso es transponer una matriz. Para los que no se recordaban, es sencillamente eso. Tenemos que transformarlas de una forma ordenada de columnas a filas, ¿verdad? Bueno, voy a empezar entonces a explicar el método. Aquí vamos a tener una parte primaria y una parte dual. Entonces el método es bien específico, les decía, esto no es complicado, pero sí es muy largo el proceso y hay que ir anotando todos los pasos para que no nos perdamos. Una vez anotados no deberíamos de perdernos, ¿verdad? No deberíamos de perdernos. Vamos a empezar entonces. Y aquí está explicado con colores lo que hablábamos teóricamente, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan viendo. La función primal puede ser esta, ¿verdad? Maximizar Z, 200X más 150Y más 120Z. Esa puede ser nuestra Z en la función primal, sujeta a las restricciones que están aquí en color rojo. Estamos solo en la parte roja, ¿verdad? Y dice 15X más 7.5Y más 5Z menor o igual que 315. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, esta es una. Es un simple primal. Pero a la derecha vamos a tener asociado este método, tiene asociado una función dual, ¿sí? Que va a ser de minimización. Si se dan cuenta, esta parte es la que hemos visto con simples primales de minimización, ¿verdad? Perdón, de maximización. Aquí está la función Z y vean los signos de desigualdad, el menor o igual. Este es maximización. Como decía al principio de la teoría, esto sí tiene asociado siempre una función de minimización. Entonces vamos a minimizar la función g. Puede ser cualquiera, ¿verdad? O sea, cualquier letra, z, x, y, lo que ustedes quieran. Y va a tener asociadas restricciones. Igual que en la minimización, solo que vean las restricciones ahora son mayor o igual que, ¿verdad? Eso ya está establecido en los procedimientos y es algo lógico, ¿verdad? Cuando estamos minimizando, pues los signos van a ser mayor o igual que. Entonces tenemos una primal por un lado y la otra dual por el otro, que vamos a ver cómo se relaciona. Entonces, por ejemplo, aquí veamos la función objetivo, que está aquí, de la maximización. Se los voy a dejar a ustedes para ver qué tan despiertos están. Miren el lado izquierdo y miren el lado derecho. Yo armé este lado derecho, lo armé con el lado izquierdo. ¿Quién me dice qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué logran ver? Quiero que la vean bien. Es lo que decía la teoría, pero aquí ya lo hicimos en la práctica. ¿Qué logran ver? Que los datos, por así decirse, de la función principal de la maximización están en las restricciones de la minimización. Por ejemplo, debe una.
Por ejemplo, 200x está sujeto a 15a más 2b más c, tiene que ser mayor o igual a 200. Perdón, ya me perdí. ¿El 2x dónde está? En la primera restricción. 200x. 200x, O sea, en esta. la. Ajá. Ajá, esas están aquí, Está ¿verdad? en la. Sí, está en la restricción de la minimización. Exacto, está en el lado derecho de la ecuación, que es esto que está aquí. Voy a ver si puedo. Creo que arreglé mi puntero digital. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Ah, excelente, ya estamos. Esto que está aquí es esto que está aquí, ¿verdad? ¿Lo logran ver? ¿Sí? C200X más 150Y más 120Z. Lo estoy transponiendo. ¿Se recuerda que dijimos que transponer una matriz es cambiar filas por columnas, ¿verdad? Entonces, la función Z pasa a ser la solución de las restricciones. Miren, 200, 150 y 120. Estamos hablando de los coeficientes. ¿Lo logran ver? Sí. Qué bueno que me funciona esto. Ustedes tuve que resetear el programa. Ok, sigamos entonces. ¿Qué más logran ver? ¿Alguien más que participe? Todos tienen que participar. Ya con esto ya le dimos el chumbo. Ya lo demás es más sencillo. Ya. Díganme qué logran ver. ¿Quién me dice? Necesito que ustedes sean los que observan y dicen, porque si no, tenemos que ir practicando esta visión, ¿verdad? ¿Qué más? No solo es eso. ¿Qué otra cosa logran ver? Los valores de las variables también están traspuestos. Están transpuestos. Por ejemplo, vamos a ver si es lo que usted me Como dice. la parte roja de primal, 15x, 7.5y y 5z, si se dan cuenta, luego está 15a, si miran hacia abajo está 7.5a, y si miran hacia abajo está 5a. Así es cuenta. Si se dan cuenta, ahorita acaba de subrayar el hacia abajo en la parte primal, 15x hacia abajo, 2x y x. Los coeficientes, miren, son 15, 2 y 1. 15, 2 y 1. Están transpuestos, ¿verdad? Pasan a ser la fila de la siguiente. Y así me voy con los demás. Veamos este 7.5, 3 y 1 son los coeficientes, ¿verdad? Son estos que están acá. ¿Sí? Y estos que están acá, 5, 2 y 1, son estos. ¿Sí? Y esto que está acá es esto, ¿verdad? Ahora sí lo logran ver completamente. ¿Estamos? Va. Eso es transponer la matriz, ¿verdad? Eso es transponer la matriz. Entonces, le repito, el procedimiento es largo, ¿verdad? Y hay que tener todo bien claro qué se hace, pero ustedes anotan los procedimientos paso a paso. La verdad, no tiene por qué perderse. Han hecho cosas mucho más difíciles que esto. Esto es, no es complicado, pero sí hay que tenerlo bien claro para no perderse, ¿verdad? Entonces, así es como se transpone la matriz. Entonces, aquí estoy pasando de la primal a la dual, ¿verdad? Así van a ser digamos, la forma de transponer la matriz, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos bien? Ahí estamos, ingeniero. Ok, Quedó claro, ingeniero. sigamos entonces. Bueno, ¿cómo pasar de la forma primal a la forma dual? Pues aquí tenemos la función, ¿verdad? Maximizar 200x más 150y más 120z. Vean, la función objetivo, voy a transponer la matriz, ya hablamos que es cambiar filas por columna, ¿verdad? Solo que hay ciertas reglas, las reglas del juego están aquí en la presentación, aunque no lo diga, pero implícitamente, pero ustedes van a tener que anotarla, ¿verdad? El procedimiento, ¿cuál es? Es bueno anotar un procedimiento resumido en una hoja por pasos para que realmente a la hora de consultarlo, sobre todo en el examen, pues solo tengan ese formulario, por decirlo así, y esté todo condensado ahí. Veamos, la función objetivo, está en color, yo uso muchos colores aquí para que no se pierdan, en color marrón. Esa función la pongo hasta el final de la matriz, ¿verdad? O sea, la voy a cambiar. Eso es el procedimiento, repito. Esta función objetivo no la voy a colocar aquí, porque no está ahí, la tengo que colocar al final, ¿sí? La coloqué aquí. Ese 200, los coeficientes 150 y 120,
aparecen en la última línea y también la Z, ¿verdad? La Z no la coloco aquí en esta casilla, sino que la Z la voy a colocar de último. Ese es el procedimiento. Repito, para no está descrito en ningún libro los procedimientos, los libros solo hacen las operaciones y uno tiene que averiguar qué hicieron. Este es el procedimiento. La Z la coloco al final, esta línea la pongo de último, ¿sí? Y colocando la Z al final. Después con las restricciones sí ya ha sido un orden, ¿verdad? Miren este que está en color rojo, ¿sí? Los coeficientes los coloco en la primera fila, que es como está acá. La que está en verde, coloco los coeficientes 2, 3, 2 y 110, los coloco en la segunda. Y la que está en azul, 1, 1 y 1, y menor o igual a 150, lo coloco en la tercera. O sea, ahí no he hecho nada más que copiar los coeficientes en las filas, exceptuando Z, que la coloco en la parte de abajo. No la coloco aquí, si la coloco aquí, nos vemos el otro semestre, dicen por ahí, o el otro año, porque está malo, ¿verdad? Tiene que ser en la última fila. ¿Estamos con eso? Okay. Ok, repito aquí, el procedimiento no está implícito, ¿verdad? Ustedes tienen que ir, después tienen que ir a. Después de ver esto, que es un poquito largo, como repito, pues regresar a su presentación ya cuando están tranquilos en su casa, repasar y hacer sus anotaciones y sacar su chivo, ¿verdad? De todo, cómo va manejando. Ok, sigamos entonces. ¿Qué sigue aquí? La función objetivo se escribe en la última fila, lo que les decía, de la matriz, esta que es aquí. La fila 1 es la restricción 1, la fila 2 es la 2 y la 3 es la 3, como hablamos, ¿verdad? Sí, aquí estoy repitiendo lo que dijimos. ¿Cómo pasar de la forma primal a la forma dual? Dice, entonces la matriz dual será la transpuesta de la matriz primal, por lo que las filas pasarán a ser las columnas, ¿sí? Es decir, veamos aquí, regresemos, tenemos la primera en color como rojo o corinto, esta que está aquí, esta es la primera fila, pasa a ser la primera columna, ¿verdad? Aquí transpuse la matriz, ¿bien? Está en colores, ¿verdad? Verde, azul y naranja. Aquí estoy transponiendo la matriz, que fue lo que hablamos de que es una matriz transpuesta, ¿sí? Paso de filas a columnas. Ese es el primer paso, ¿verdad? Creo que alguien por ahí que quiere entrar. Vamos a ver. Entonces, pasamos ya transpusimos la matriz, esta es la forma de hacerlo, cambiamos filas por columnas en forma ordenada. Y ahora sí vamos a resolver un ejemplo por el simplex dual, ¿verdad? Ese ya es el, ya vamos a ir al tablero. Tenemos aquí nuestra función, dice minimizar z igual a 11b más 7w. Aquí empezamos en el método simplex dual, empezamos con la función de minimización. Recuerden, en el simplex primal empezamos con una función de maximización, ¿sí? Ese es otro punto que iría al chibolario, ¿verdad? Empezamos con la función minimización. Puede caer una trampita por ahí y alguien empieza con la función de maximización. Ya está malo, ¿verdad? Tenemos que empezar por la función de minimización. ¿Por qué? Así lo manda el procedimiento, ¿verdad? Tenemos nuestra función Z, minimizarla, 11V más 7W, sujeta a estas restricciones, ¿verdad? B más 2. W o V más 2W mayor o igual que 10. Se dan cuenta, importante esto, ¿verdad? Estamos minimizando. Aquí no puede aparecer un signo menor o igual que, porque no estoy maximizando. Tiene que ser mayor o igual que. Entonces, todas esas cositas hay que saberlas bien, ¿verdad? El concepto tiene que estar bien claro, porque si no, se me pueden quedar en el arranque por no saber bien claro esos conceptos. Aquí van signos mayores o igual, porque estamos minimizando. La otra restricción, pues 3V más W mayor o igual que 15. Esta, como les dije la vez pasada, no me interesa mucho, es bueno ponerla, pero realmente no entra al juego el tablero simple, esa es solo una como que obligatoriedad colocarla dentro de las restricciones, pero realmente no nos interesa para el tablero, ¿sí? Empezamos entonces. Pasamos del modelo a la forma matricial. Aquí tenemos nuestro modelo matemático, ¿sí? Lo vamos a pasar a matrices, ¿verdad? ¿Sí? Recuérdense esta función. ¿Sí? Esta la coloco abajo, ¿verdad? Sí, esa es la excepción del tablero, ¿verdad? Esa la coloco abajo y el Z va en esta casilla, no va aquí donde está el 11. Si lo hacemos así, vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces va de esta forma, colocamos la función objetivo en la última fila y luego pues ya empiezo con mis restricciones. Mi fila 1, mi restricción 1 va a ser mi fila 1, aquí están los coeficientes 1, 2 y 10. La segunda,
Los coeficientes 3, 1 y 15 están aquí y ya me mi matriz primal. Ahí está mi matriz inicial, por decirlo así, ¿verdad? En cualquier momentito que se pierdan, me dicen y regresamos, sin ninguna pena. Entonces, tenemos la matriz primal aquí, ¿verdad? Sí, ya la pasamos el modelo matemático que teníamos aquí, lo pasamos ya a matriz primal. Entonces, ahora voy a transponer esa matriz, ¿verdad? Voy a transponer, ¿sí? Agarro mi primera fila, la transformo en la primera columna y así sucesivamente con las tres, ¿sí? Es importante este paso, ¿verdad? Este de aquí. Por eso les decía, eso es importantísimo. Si yo no lo coloco ahí en la última fila, porque como la función objetivo aparece de primero, ¿verdad? Esta aparece de primero, pues mi lógica me diría, bueno, entonces la voy a colocar aquí, en la primera fila. ¿Sí? Ya vimos que no, hay una excepción y el procedimiento indica que esta debe ir abajo. Si yo la coloco abajo, vean todo lo que voy a ocasionar. Ya cuando transponga la matriz, ya mis valores en el tablero ya están malos, ¿verdad? Entonces tengo que ir adoptando bien específicamente. Esto es de orden, ¿verdad? De apuntar bien los pasos y no realmente no se van a perder. Entonces aquí ya transpongo la matriz, ya cambié filas por columnas. Sigamos, creo que alguien por ahí tratando de entrar. No, ya estamos, ok. Ok, estamos aquí. Entonces pasamos de la matriz dual a la forma canónica dual, ¿verdad? Es una serie de pasos que, repito, hay que irlos anotando para que no se nos confundan porque son bastantes. Y ya tengo mi matriz, esta que está aquí, la última, ¿verdad? Al lado derecho, es la que tengo, a la final que llegue la matriz dual. La voy a transformar al modelo dual. Entonces, yo digo que, recuérdense que al final, la matriz, la función objetivo que es Z, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí voy a cambiar ya, ¿verdad? Ya van a aparecer. Ya era un problema al principio de minimización. ¿Se recuerdan cuando empezamos? V y W. Con todo esto que hice, la estoy transformando al modelo dual, que es de minimización. Y miren, ya aparece, perdón, de maximización. Ya aparece maximización, ¿sí? Y ya me aparece sino menor o igual que. Ni cuenta se dieron, pero ya lo hicimos. Pero eso es el procedimiento. Ahorita, repito, se pueden perder un poquito, pero ya cuando estén en su casa más tranquilos, van a tener que hacer sus pasos, ¿verdad? Y créanme que con sus pasos bien anotados que hay que hacer, no hay pierde. Entonces, de aquí pasamos a la forma canónica dual. Entonces, yo digo, recuérdense que mi última fila era la función objetiva, esa, no me tengo que olvidar de eso porque aquí está Z, entonces es la forma en que no se me va a olvidar. Entonces, lo traslado a mi función objetivo de maximización y digo, Z, X sería 10, este 10 que está aquí es este 10. Más 15y y z, ¿verdad? ¿Sujeta a quién? A las restricciones. Recuerden que la fila 1 es la restricción 1. No se pierde el orden, ¿verdad? En el tablero. La fila 1, esta que está acá, va a ser mi restricción número 1 y me parece que es 1x más 3y menor o igual que 11. Ya pasé a maximización. Ya los signos menores iguales ya aparecieron. Mi segunda fila va a ser la segunda restricción. 2, 1 y 7. Entonces ya va a aparecer 2x más y. Menor o igual que 7. Preguntas hasta aquí. Yo sé que es un poquito confuso cuando lo mira uno la primera vez, pero ya cuando uno se sienta a verlo despacio y saca su chibolario, como les digo, y esto no es, es un procedimiento mecánico, ¿verdad? Hay que seguir los pasos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Todo claro, Inge. Ok, repito, no es difícil, pero sí es largo el procedimiento, ¿verdad? Ya tenemos el modelo dual aquí en nuestra forma canónica con signo menor igual que ya pasamos a un problema de maximización, si se dan cuenta, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos de la forma dual canónica a la forma estándar. Recuerden que el tablero no me acepta forma canónica, tiene que haber una ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Para poderla operar en el tablero es imposible encontrar la solución de una inecuación. Esta es una inecuación, ustedes saben eso mejor que yo. Que una inecuación tiene miles de respuestas, miles de soluciones, porque es un rango muy grande. En cambio, una solución en una ecuación estándar, no, ¿verdad? Estoy diciendo que esto es igual a 11 y tiene una sola solución en el caso que estas ecuaciones son lineales, ¿verdad? Ustedes saben que si es de grado 2, pues va a tener dos respuestas, si es de grado 3, 3, pero aquí estamos en programación lineal, aquí no les va a aparecer nunca algo de segundo grado. Entonces, pasamos ya al modelo dual estándar. ¿Cómo lo hacemos? Igualamos Z a 0, por eso decía que si alguien entró tarde al curso o se perdió una clase, tiene que ponerse al día, porque aquí estamos repasando lo que vimos. Si no lo entendieron, pues van a tener problemas para seguir, porque esto va a ir complicándose a medida que vayamos avanzando.
Recuérdense que el primer paso después de esto es igualar z a 0, ¿verdad? Entonces yo digo z menos 10, x lo paso para acá, menos 15y, eso es igual a 0, ¿sí? Y mis restricciones, ¿qué hago con mis restricciones? Aquí está en forma canónica, con signo menor igual, no me sirve así, tengo que trasladar a la forma estándar. ¿Cómo lo hago? Pues como vimos la clase pasada, este x más 3y dice que es menor o igual que 11, le falta algo para ser 11. ¿Sí? Entonces yo tengo que equiparar esa balanza y como le falta algo para hacer 11, le tengo que sumar algo para que llegue a ser igual a 11. Entonces esa variable que nos ayuda para hacer eso es la variable de holgura S1. Se la agrego, entonces ya puedo decir que eso es igual a 11 y ya resolví mi problema con este signo. Ya no existe este signo y en su lugar entra el signo igual. ¿Sí? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Eso es solo repaso. De igual manera, la restricción 2, 2x más y, menor o igual que 7. Si es menor, tengo que agregarle algo para que sea igual a 7 y poder poner este signo. Y esa va a ser mi variable de holgura S2. Importante, repito, no me pueden colocar S1 aquí, ¿verdad? Estamos en la segunda restricción. La primera restricción, todo lo que le agregue va a ser S1. Mi segunda restricción, si le agrego algo, va a ser S2, no S1. A veces me colocan S1 en la segunda restricción o la tercera, y ya estamos mal, ¿verdad? Eso no puede ser. Si hubiera una tercera restricción, tendrías que ponerle más S3. Y si hubiera una cuarta, más S4. O sea, en orden lógico, ¿verdad? Cada restricción, la 1, su variable holgura 1, la 2, su variable holgura 2, y así sucesivamente. Preguntas. ¿Estamos Todo bien? claro, ingeniero. Ok. Esto es un repaso de lo que vimos. Hasta aquí no hemos hecho nada. Diferente, aparte de los procesos previos de las matrices de transponer la matriz, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro modelo estándar dual, ya está listo para meterse al tablero. Esto sí ya lo puedo ingresar al tablero, ¿verdad? Si no cumplo con esto y empiezo a ingresar los valores del tablero, ya estaría errado, ¿verdad? Bueno, con la información que hasta ahorita hemos obtenido, procedemos a realizar el tablero simple experimental, lo que siempre hemos hecho, ¿verdad? Ahorita llegamos a los datos y son estas funciones que tenemos en pantalla. Traducidas al tablero nos quedan así, ¿verdad? X, Y, S1, S2, F0, F1 y F2. Esto ya lo hemos visto y andamos con la función objetivo y nuestras restricciones y andamos nuestro tablero, que es lo que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Eso ya vimos cómo se hace. Y vamos a empezar. Y aquí, repito, el procedimiento ya es repetitivo. Ya, esto ya lo hicimos. Vamos a ver cómo repasarlo. Entonces aquí, ¿por qué ese menos 15? Mejor dicho, ¿quién entra al tablero ahorita? ¿Y por qué? ¿Qué variable entra al tablero? A ver si se recuerdan. A ver si estudiaron. ¿Por qué entra allí? Porque la menor. ¿Es la menor? No es la respuesta. Más específico, la menor. La menor en el tablero sería 0, ¿verdad? Esa es la menor. Por eso no es la respuesta Es correcta. porque es la más negativa, Inge. Más negativa. Esa es la respuesta. No la menor, ¿verdad? La menor de la fila es esta. O esta o esta. Es la más negativa. Eso me dice a mí que esa variable y entra al tablero. Es el menos 15. ¿Sí? Ok, aquí está. Es la variable y. Es la más negativa. El valor más negativo que está en la columna y es la columna y. ¿Quién sale? ¿Quién se recuerda cómo se hace? Aquí está el escrito, pero dígame, Alín, ¿cómo se hace? ¿Cómo determino la variable que va a salir? Este es un repaso. Recuerden que ya el otro sábado tienen su examen. Tiene que tener fresco todo esto en la punta de la lengua. ¿Qué hago aquí para determinar qué variable sale? Ya vi que Y entra. ¿Cómo le hago para la variable que sale? Si no me dicen es porque no vieron toda la semana la presentación y no estudiaron. ¿Qué hay que hacer para determinar la variable que sale del tablero? La columna de la solución. ¿Perdón? Se divide la columna de la solución con los valores que están debajo de la columna Y. Así es, se divide la columna solución, los valores de la columna solución, exceptuando la función objetivo, ¿verdad? Esta no la toco, ¿sí? Esa no la toco. Solo divido estos valores que están aquí como mostaza. Este valor lo divido entre los valores que acompañan a la variable que entra, en la columna que entra, ¿verdad? Exceptuando, como repito, la fila función objetivo no la miro, o Z, esa no se ve. Divido 11 dentro de 3 y divido 7 dentro de 1. ¿Sí?
Aquí está, ya lo hice. Entonces, 11 entre 3 y 7 entre 1 me da estos resultados, ¿sí? ¿Cuál es el menor? 3.67. Recuérdese que debo considerar el menor valor de producto de esta división. Y ese es 11 entre 3 que está en esta fila, ¿verdad? Ese es el menor cociente. Entonces, esa es la variable que va a salir, ¿sí? Quiere decir que saldría S1. Vamos a ver acá. Aquí se sale S1, ¿verdad? Porque ese es el menor cociente. Entonces, la variable que sale es S1, aquí está en rojo, le sacamos tarjeta roja a la cancha y entra Y, ¿sí? Entonces, aquí donde está S1, tengo que sustituir Y por S1, lo hago. Y vean, aquí ya no está S1, ya la saqué, ¿sí? Ya Y entró por aquí, desplazó a S1, sale S1 por el lado izquierdo, ya me queda Y en el tablero, ¿sí? Ahora, este valor verde que está aquí, ¿cómo se llama? Es el elemento pivote, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era el elemento pivote? ¿Quién me recuerda? ¿A qué es igual? ¿O cómo lo determino? ¿Cómo sé yo que ese 3 es elemento pivote? ¿Por qué? Hay un chivito por ahí para saberlo. No es solo así nomás, ¿verdad? ¿Cómo se determina el elemento pivote? Es la intersección de la fila y la columna, ingeniero. ¿Qué fila y qué columna? Hablemos La claro. columna de Y y la fila de F1. Así es. En otras palabras, es la intersección entre la variable que entra, que fue Y, y la que sale, que fue esta que está aquí, ¿verdad? F1. La intersección entre la variable que entra y la que sale. Esa intersección es 3. Ese es el elemento pivote, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer después de eso? Voy a adelantar para ver si están estudiando. ¿Qué hay que hacer ahora aquí? ¿Cuál es el siguiente punto? Convertir el elemento pivote en uno. Así es, ese elemento pivote no puede ser otro valor más que uno. ¿Cómo lo haría aquí? Dividiéndolo entre de tres. Así es. Pero al dividir entre 3, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que solo divido esa celda? ¿O qué hago? Es el Es toda inverso, la por decirlo. fila uno. Es toda la fila, ¿verdad? Recuérdense que esto es una ecuación, ¿verdad? Entonces, si yo hago un lado una cosa, tengo que hacer el otro lado lo mismo para no perder el equilibrio. Entonces, correcto, voy a dividir entre 3, pero no solo esta casilla, sino que toda la fila, ¿sí? Y lo hago y me queda esto, ¿sí? Un tercio, que es, recuérdense, aquí está 1, ¿verdad? Al dividir estos coeficientes entre 3, me queda de forma indicada. Por favor, no me vayan a operar nada. Es decir, este un tercio es 0.33, no lo hagan, ¿verdad? Tiene que estar en fracciones. Si lo hacen, van a tener problemas. Este un tercio, este 11 tercios, por favor, no lo operen y no metan al tablero 0 punto algo. No lo hagan, ¿verdad? Se van a perder. Entonces aquí hay que manejar todo con fracciones. Al dividir entre 3 toda la fila, me queda la F1, una nueva F1 de este valor. Ya cumplí con mi objetivo que era hacer un elemento pivote. Pero claro, me cambió toda la fila, porque toda la fila la divido entre 3. Entonces la fila pivote, la que está en verde, se le conoce como fila pivote, que es donde está el elemento pivote, es F1, importantísima, ¿no? ¿Qué sigue aquí? A ver si se recuerdan. Después de eso, ¿qué hago? Aquí está, ahí lo dice, ¿verdad? Quiero que ustedes me lo recuerden. Están muy huraños ahora ustedes. No, como no hablan, voy a empezar a pasarlos dedocráticamente. Vamos a ver. Maribel Aldana, ¿qué dice Maribel? Están muy huraños, no quieren hablar. ¿Qué sigue aquí? ¿Está por ahí Maribel? O sea, me fue a desayunar y no nos avisó. ¿No está? Ya tiene cero en asistencia Maribel. Vamos a ver quién más. Ahorita regresa corriendo a la cocina porque ya escuchó. ¿Quién más? Vamos a ver. Bonifacio Patal estará. Sí, aquí soy ingeniero. ¿Qué crees? ¿Qué hay que hacer aquí? Después de que ha convertido en Pues elemento. ¿Qué sigue? Ahí está escrito. según lo que hice abajo es convertir los demás números en cero. Ajá. ¿Qué números? Los ¿Qué números? un tercios y los 11 tercios, ¿no? No, negativo, no me ha estudiado. ¿Quién me ayuda? ¿Qué números son esos? Ahí lo Los dice. números de la columna Y, ingeniero.
Así es. Este es el elemento pivote, este 1. Los números que acompañan esta columna del elemento pivote los tengo que hacer 0, ¿sí? Todos. Por ejemplo, si hubiera F3 aquí, ese también tengo que hacerlo 0. Y si hubiera un F4, también. Es decir, si hubieran 7 números, 7 casillas ahí abajo o arriba, todas las tengo que hacer 0. Es el procedimiento, ¿verdad? Necesito que me repasen bien sus conceptos, aunque todavía están dudando mucho. Esto debería estar ya en la punta de la lengua, ¿verdad? Como el DPI. Bueno, no como el DPI porque muchos no se lo saben. Pero tiene que estar claro porque ya estamos en el examen parcial. La otra semana ya está en el examen parcial y esto todavía está con dudas. No debería, ¿verdad? Tienen que ir al día. Hacemos cero todos estos números que acompañan la fila pivote. Vamos a iniciar. Esto me sirve también para repaso, para que estudien, ¿verdad? Porque algunos todavía pues están con eso. Vamos a iniciar convirtiendo la fila F sub 0, la función objetivo, en 0, ¿verdad? Porque recuerden que la F 0, vamos a regresar aquí. Miren los coeficientes que tengo ahorita, es menos 15 y 1. Estos dos son los que tengo que hacer 0, ¿verdad? Este menos 15 y 1 tengo que hacerlo 0, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Empecemos con la fila F sub 0. ¿Qué hay que hacer? Aquí dice, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me recuerda? ¿Que me diga alguien? ¿Qué tengo que hacer? Es Aquí estamos, el ¿sí? negado, ¿Perdón? el negado El negado. por, o bueno, era el contrario de El F0, contrario pero es, el contrario es. Dijimos que era el contrario, era el mismo número con signo diferente, ¿verdad? signo diferente por el pivote más el mismo número, pero ya el normal, no el negado, sino que con su signo original. Así es. Por ejemplo, voy a regresar acá para que lo visualicen mejor. Tengo que hacer cero este número, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ok. ¿Cómo lo hago? El procedimiento dice que tengo que buscar el contrario de menos 15, que es 15, lo multiplico por la fila pivote, que es este, y se lo sumo a esa misma fila que estoy queriendo cambiar. Eso, resumido, en forma matemática, es esto. El contrario de menos 15 es 15, lo multiplico por la fila F1, aquí se las estoy indicando, ¿sí? Y se lo sumo a la fila F0, ¿sí? Ese es el procedimiento para hacer cero ese valor que está en verde. Entonces, lo hacemos. Y digo aquí, y lo hago, pero toda la fila, ¿verdad? Obviamente no lo puedo hacer solo en la misma columna. Aquí es todo, ¿verdad? 15 por un tercio, este un tercio, este un tercio, este 0 y este un tercio son los valores de las casillas, esos son los valores que tienen ahí originalmente. Entonces digo, 15 por un tercio más F0 me da esto que está aquí, ¿eh? Perdón, aquí. Aquí está, esta es F0, esta es F0, la actual que tengo. Y la nueva F0 cuando hagan las va a ser esta. Es importante, les decía, que me coloquen esto. O mejor dicho, que ustedes lo coloquen porque si no se van a perder. Me ha pasado que hacen la operación, pero como no le colocan nueva F0, se confunden con esta y usan esta fila F0 para la siguiente iteración y ya estamos mal, ¿verdad? Entonces, hay que ser ordenado con este procedimiento. Entonces, digo yo, 15 por F1, que es 15 por un tercio, ¿sí? 15 por un tercio, ¿cuántas jóvenes? O 15 dividido 3, si lo quieren ver así. Cinco, ¿verdad? 5 positivos menos 10 negativos es menos 5. Recuerden que es 15 por F1, es 15 por F1 más, ¿verdad? Más F0. Pero el valor en F sub 0, esa casilla es menos 10. Es 15 por F1 más menos 10, ¿verdad? Entonces eso me da menos 5. Esta es mi nueva F0. Les repito, estamos repasando, pero me interesa para que todo esté claro y ya tengan claro para el examen, que ya es el próximo fin de semana y pues que nadie tenga dudas. Y lo hago con toda la fila. Voy con la que me interesaba, que es 15 por 1, 15 positivo, menos 15, 0. Ya cumplí mi objetivo, miren, de hacer 0 esa casilla. Y sigo, ¿verdad? 15 por 1 tercio más 0, 5. 15 por 0, 0 más 0, 0. 15 por 11 tercios más 0 me da 55, ¿verdad? Por favor, ustedes pues no tienen problemas con los decimales. Vean, ya tengo mi nueva F0. ¿Cuál es mi nueva F0? En la que ya este valor ya no es menos 15, sino que es 0. ¿Sí? Teníamos este valor antes, ahora ya tengo este, pero para hacer eso tuve que afectar toda la fila. Entonces ya convertí la F0, ya convertí ese primer 0, ¿verdad? Ya estamos. Importante, repito, colocar esto para que ustedes no se pierdan. Repito, es fácil, pero sí me han tomado esa nueva, la antigua F0 la toman y entonces ya va mal, ¿verdad? Tiene que tomar la actual. Sigamos entonces ahora. Me queda así, ¿verdad? La nueva F0 es esta que tengo aquí. Solo la copié.
Ya hice 0 esta casilla, hagamos 0 la otra, que es la de F2. Ahora convertimos la fila F2. Bien, la fila F2 tengo estos valores actuales, ¿eh? Y mi nueva F2 va a ser la que tengo abajo. Entonces, ¿qué debo hacer? Este es el elemento que tengo que hacer 0. Busco el contrario de 1 es menos 1, y lo multiplico por la fila pivote. Aquí está. Está en verde para que no se pierda. Menos 1 por F1 más F2. Lo sumo a la misma F2 para convertirla en 0. Y lo hago con toda la fila. Y al hacer eso me queda esta parte que está aquí, ¿verdad? Me queda 5 tercios, 0, 1 tercio, 1 y 10 tercios. Ya convertí en 0 esta casilla que estaba acompañando a la fila, al elemento pivote en esa columna de la variable que entra, ¿verdad? Denme un momentito, por favor. Denme un chancecito. Ahí estamos. Entonces, lo tomemos aquí. Ya hice 0 todos los valores, ¿verdad? De esa fila. Y ya, pues prácticamente ya terminé, ¿verdad? Mi nueva fila, después de hacer esas dos transformaciones, esta que tengo aquí, mi nuevo tablero, perdón, es este. ¿Qué paso sigue aquí? ¿Quién me dice? A ver si están estudiando. Buscar si aún Seguir hay con las negativos en el iteraciones. F0. Así es, aquí ya sé que terminé. Recuérdense que hablamos que esto es una serie de iteraciones, ¿verdad? Ustedes mejor que nadie saben que es una iteración, es un proceso repetitivo, cíclico, que va mejorando la solución hasta que encontremos la solución óptima. Esto, pues hay software para eso, ustedes lo pueden hacer, eso no es ningún problema, algunos lo hacen en Excel incluso. Entonces, ya sé que terminé mi primera iteración. ¿Por qué sé que terminé mi primera iteración? Por dos cosas. Uno, ya mi elemento pivote es uno. Y dos, los elementos que acompañan a mi elemento pivote en esa fila son cero. Cuando yo llego a este punto y ya verifico esos dos, es porque ya terminé mi primera iteración. Si no he llegado a esto, me falta. Pero aquí yo sé que ya terminé mi primera iteración por lo que les acabo de comentar. Uno, elemento pivote es uno y estos signos son cero, ¿verdad? Estos casillas son cero. Ahí ya terminé. Bueno, entonces ahora tengo que observar de nuevo mi fi función objetivo. Observo mi función objetivo. Solo la función objetivo, ¿verdad? También es común que a veces se les va el rollo y cuando llegan a este punto me miran aquí por acá y de repente, así como aquí cabal este ejemplo me sirve, miran aquí un signo negativo y dicen, ah, bueno, tal vez aquí este 5 es positivo, en la fila objetivo todos son positivos, no hay un valor negativo, pero miran un signo negativo y dicen, bueno, entonces como hay negativo tengo que seguir. Ahí es un error, ¿verdad? Porque yo tengo que ver únicamente, sí, solo sí, la función objetivo, no tengo que buscar en ningún otro lado. Entonces, repito, ya terminé mi primera iteración y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo o paro? ¿Verdad? Yo tengo que saber, ahí, eso me lo dice el procedimiento. Busco valores negativos de la función objetivo, vemos que aquí sí hay, y si hubiera un menos 6, tengo que tomar el más negativo, así como hicimos en la primera iteración. Entonces, como tengo un signo negativo todavía en esta función objetivo, tengo que seguir iterando, no he terminado. Y hay que seguir otra vez hasta que aquí, ¿cuándo voy a parar? Cuando en la función objetivo ya no hay negativos. Ahí ya termino, pero ahorita pues, tengo que seguir. Sigamos entonces. ¿Qué variable entraría aquí, viendo este tablero? ¿Qué variable entraría al juego? Variable X. Entra X porque es la más negativa en la función objetivo. Repito, es aquí, ¿verdad? Ok, entra X y aquí empieza el juego otra vez, ¿verdad? Esto es repetitivo. Entra X, ¿quién sale? Vamos a ver por acá. ¿Quién sale? Divido la columna de solución entre los valores. Como ahora entra X, entonces ya tengo que dividir aquí, ¿verdad? Porque es entre los valores que están en la columna pivote de la variable que entra, ¿sí? Tengo que ubicarme bien en el tablero. 11 dentro de un tercio y 10 tercios entre 5 tercios. Debo hacer esas divisiones, ¿verdad? Aquí pues estamos diciendo que entra X, hago mis divisiones, ¿sí? 11 tercios entre esto, ya los marqué por acá. Hago mis cocientes y cuidado ahí al dividir, ¿verdad? Porque a veces en la calculadora ahí no cerramos paréntesis, hacemos nuestras divisiones y 2 es el menor cociente. Tengo 11 y 2. Entonces tomo el menor valor, ¿sí? Que es el 10 tercios dividido 5 tercios, es este que está aquí. Ese me da 2. Entonces la variable que sale es ese 2. Aquí está en rojo, ¿verdad? Ese es el menor cociente. El menor resultado lo tomo
y se va a S2, ¿sí? Entonces, vean aquí, aparece todavía S2, aquí ya no aparece, hago la sustitución, en lugar de S2 me aparece X, entró X por este lado, por arriba, y sacó a S2 por la izquierda, y me queda aquí en ese tablero, ya me queda X, ya no hay S, ¿verdad? Y así es el procedimiento. Bueno, sigamos entonces, ya entró X, salió S2, veamos aquí, dijimos que la intersección entre la variable que entra, que es X, con la variable que sale, que fue S2, es esta. Quiere decir que mi elemento pivote es este, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Paso siguiente ahorita. Convertir el elemento pivote en 1. Convertirlo en 1. ¿Lo puedo dividir entre 5 tercios o lo puedo multiplicar por 3 quintos? Como ustedes quieran. El asunto es que esto sea 1. Lo dividí entre 5 tercios y divido entre 5 tercios positivos. Cuidado con los signos, por favor. Toda la fila. Al hacerlo me queda esto, ¿sí? Ya me queda 1 y al dividir entre 5 tercios toda la fila me quedan estos nuevos valores. F2, aquí los tengo en verde, ¿verdad? ¿Sí? Aquí dice, esto se consigue dividiendo fila de S2 entre 5 tercios. Ya mis valores nuevos son estos, de F2. Aquí ya dividí entre 5 tercios, tengo mi elemento pivote. Paso siguiente, los valores que acompañan a este elemento pivote en esa columna, tengo que hacer los 0, que son F0 y F1, ¿sí? Entonces, para ello realizamos los mismos pasos que la iteración anterior. No lo voy a hacer aquí para que ustedes practiquen, pero el resultado es este. Ya ustedes saben cómo hacer. Tienen que hacer 0 estos valores y miren que mi tablero final es este. Aquí está mi elemento pivote y ahí hice 0 estos valores. Entonces, ¿cómo sé que ya terminé? Porque ya terminé la segunda iteración. ¿Por qué? Repito, ya tengo mi elemento pivote y son 0 los valores que acompañan a esa variable. Entonces, ya terminé mi segunda iteración. Pregunta, ¿sigo o paro? ¿Ya terminé o tengo que seguir? Paramos. ¿Por qué paramos? Porque ya no hay elementos negativos en la función de objetivo. Así es, aquí ya no hay elementos negativos. Con un signo que hubiera negativo, tengo que seguir iterando. Quiere decir que no he encontrado la solución todavía, pero ahorita aquí ya encontré la solución, ¿sí? Bueno, ¿cómo terminamos la solución? Pues aquí la leemos, ¿verdad? Z, ¿sí? Es 65. Y es 3. Y X 2, ¿sí? Hasta aquí hemos hecho lo mismo que hicimos con el simple extremal, ¿sí? Pero no se queda hasta aquí, ¿verdad? Aquí estamos los valores de Z, Y y X, aquí están, ¿sí? Pero no se queda aquí. Aquí los resumí en una tabla, X, Y y Z, ¿sí? Pero adicionalmente a eso, como recuerden que es simplex dual, o sea, hay un primal y un dual, hay dos soluciones. Hay una solución de una maximización y una solución de una minimización. ¿De dónde salen los valores de la minimización? Salen de aquí, de estos valores que quedan en el tablero, en la fila de S1 y S2. Este 4 y este 3 significa que son estos valores que están acá. Vean, V vale 4, ¿sí? El que me arroja el tablero, y W vale 3, que está acá, ¿sí? Entonces tenemos, en azul tengo los valores, ¿sí? De la maximización, ¿sí? El 2, 3, 65 son valores de la maximización. ¿Y quiénes son de la minimización? 4 y 3. Realmente 4, 3 y 65. La Z se va a repetir. Entonces, aparte que encontramos los valores que solucionan la minimización, también la maximización. Entonces, por eso se llama dual, porque la respuesta es conjunta, ¿verdad? Y esto, como les digo, se aplica a problemas reales donde yo tengo que maximizar mis ganancias y minimizar mis costos, por ejemplo. Y ahí me va a dar las respuestas de ambas, ¿verdad? O sea, este es más completo. Preguntas hasta aquí, ¿cómo llegamos a la solución? Todo claro. Ok, perfecto. Todo claro. O sea, los colores les va a ayudar aquí para saber de dónde salen, ¿verdad? Paso final, como siempre, tenemos que comprobarlo, ¿verdad? Tenemos nuestra función Z, maximización, era la que tenemos aquí, 10X más 15Y. Hago la sustitución, vimos que X es 2, aquí lo sustituyo, y Y es 3, y opero eso y me dan 65. Vamos con la minimización. La función de minimización era 11V más 7W. También ya encontré V y W. Lo sustituyo, aquí está, 4 y 3. 11 por 4, que es B, más 7 por W, que es 3, y me da 65. Esta es importante hacer la comprobación. Si estas dos no me dan iguales, jóvenes, yo cometí un error, ¿sí? En el tablero, y tengo que regresar a buscar dónde me equivoqué y componerlo. Si estas dos le dan iguales, quiere decir que está bien. Sí, esa es
pues es importante la comprobación porque pude haber cometido algún error en los cálculos y las variables no me salieron igual y no me sale igual esta comprobación. En las dos funciones tengo que comprobar los valores que encontré y me tiene que dar lo mismo. Recuerda que decía que las restricciones de una eran la respuesta de la siguiente, y esto es lo que está diciendo esta comprobación, que tiene que cumplirse esto. Si aquí me sale 63 y aquí 65, me equivoqué. Entonces, eso es lo bonito del procedimiento, que me dice dónde me equivoqué y tengo que regresar. Va a ser muy raro, sería un chiripazo que las dos le salen igual, por ejemplo, 63 y 63, y estén malas, ¿no? O sea, va a ser muy difícil. O sea, tienen que hacer bien el procedimiento. Por lo general, esto tiene que salir lo mismo. Si les sale lo mismo y confundieron en las dos tablas o en los dos procedimientos, va a ser bien difícil. Esto no hay pierde. Esto hacen la comprobación y si les sale igual, estamos bien. Si sale diferente, entonces ya regresan y miran que hay que componer, ¿verdad? Preguntas. ¿Cómo lo ven? Vamos a ver por acá. Maribel no apareció, se me fue a desayunar y ya no regresó. Maribel Aldana, ¿qué piensa? Solo me dejó encendida la tele y ahí está, ya apareció con los sándwiches y toda la cosa para toda la clase. ¿Ya estamos de regreso? ¿Sí? Ah, excelente, porque la llamé yo y andaba ahí en la cocina. No me escuchó. Ok. Preguntas entonces para todos. ¿Están bien? ¿Cómo lo ven? Complicado, largo. Ya finalizamos. ¿Cómo lo ven, jóvenes? Ok, voy a dejar de grabar aquí porque tenemos que optimizar la plataforma y ya prácticamente finalizamos la clase. Ya lo que nos interesaba, pues ya finalizó. Así no aumentamos mucho el volumen en la plataforma. Pregunta de nuevo. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Va a dejar algún Todo ejercicio para claro. practicar en qué? Así es, ahorita vamos a eso. Solo quería saber si ya está todo claro para poder pasar a eso. Bueno, entonces vamos a interpretar eso como que está todo bien. Aquí está su examen corto 2. Recuérdense que el 1 se entrega hoy a medianoche, si no estoy mal. Recuérdenme. O ayer a medianoche se entregó, ¿verdad? Ayer viernes. Vieron su examen corto, ¿verdad? Lo puse el miércoles. Sí, ingeniero. Sí, O sea, lo puse el miércoles, como les hablaba, eran hacer por lo menos 3 días, ¿verdad? O martes en la noche, no me recuerdo. Consulta, ustedes cuando abren una actividad y entran, sí pueden ver la fecha de vencimiento. No, ingeniero, en este, sí, ingeniero. En esa pasada no, bueno, conmigo no se mostraba la fecha de vencimiento. ¿Alguien sí le mostraba la fecha de vencimiento de la tarea? Ingeniero, a mí solo me aparecía el examen corto y no me aparecía la fecha de entrega. Fíjense, ¿alguien más que me pueda contradecir esto? Yo sí, yo también he llevado cursos y cuando abro la actividad sí me sale la fecha de vencimiento. Sí, que yo recuerdo que era ayer a medianoche. Ajá, exacto. Por favor, estén bien claros con eso, porque esto se programa igual para todos, ¿verdad? No le puede salir a alguien diferente y a otro alumno no la fecha. Eso lo configura uno en la plataforma igual para todos. Y obviamente si les pongo fecha a todos, entonces algo va a estar mal por ahí que no funciona, pero sí realmente tiene que salir la fecha, ¿verdad? Entonces, yo les comentaba la semana pasada que no les daba fecha o día, mejor dicho, exacto, que iba a subir el corto, porque realmente a veces ando fuera y no tengo día para subirlo, a veces hay más trabajo que otros días. Entonces, pero de que sí iban a ser 3 días, eso sí se los dije claro que iban a ser 3 días. ¿Eh? Es decir, nunca van a tener menos para que yo sé que andan ocupados y viajan, pues que tengan tiempo suficiente. Entonces, sí me recuerdo de subir martes para viernes, o sea, finaliza ayer a medianoche porque ya hoy tenemos clase. Entonces, por ahí me hicieron un par de preguntas, la verdad, no muchos. Esperaría que las notas fueran buenas, el examen vale 3 puntos. Esperaría que todos sacaran 3 porque no hubieron preguntas. Quiere decir que si no hubieron preguntas, porque todo está claro, pero si hay ceros, si hay unos, quiere decir que no entendieron el concepto, pero malo porque no me preguntaron. Entonces, eso está en sus manos, ¿verdad? Yo hasta ahí puedo llegar, yo estoy abierto a cualquier pregunta. Solo les pedí paciencia, a veces no les contesto el mismo día porque pues ando ocupado. Pero de que la leo, y de que les contesto, a veces les contesto rápido, y a veces pues pasa un día porque no he tenido acceso, pero no se me desesperen, es lo que sí les voy a contestar.
Lo que sí que mejor si me preguntan, no el último día, porque ya no les va a dar tiempo de repente para contestar a medianoche, ¿verdad? No tenemos que dejarlo de último. Pero sí, por favor, los que no le aparece la fecha, algo está pasando ahí que no es responsabilidad de la plataforma, pienso yo, o tal vez sí, pero siempre estén pendientes. Mínimo les digo, son 3 días, ¿verdad? Entonces, de la fecha que está disponible para, a veces un poquito más. Pero sí es importante esto, que hagan sus cortos. Este es el corto número 2, es para que hagan esta tarea de lo que hicimos ahorita en clase. Ahora sí vamos a hablar del examen parcial, ya con ustedes toca el próximo sábado, ¿sí? Creo que los exámenes se adelantaron un poquito, estaban para otra semana, pero no sé, así está programado. Ya recibimos el calendario oficial. Entonces, con ustedes tenemos el próximo sábado el examen. Va a entrar esto que vimos, ¿verdad? Es decir, el dual es obligado, viene el examen. Este que vimos ahorita, fijo, fijo, viene porque ese incluye los dos, ¿verdad? O sea, incluye el síntex primal e incluye este, que es un poquito más largo el proceso, pero este seguro viene, ¿verdad? Hemos visto, pues, hasta aquí el modelo matemático, el síntex primal y el dual. Entonces, estudien todo. El examen no viene difícil, va a venir, pues, lo que vimos en clase, pero cualquier cosa se puede complicar si no tenemos claro el concepto y nos confundimos por ahí. Insisto, apunten su formulario, los pasos y no debería haber ningún problema. Bueno, hablemos específicamente del examen entonces. Solo déjenme por acá antes de que. Entonces, por favor, esta es el examen corto 2. Ya lo pueden empezar a desarrollar, igual que la semana pasada. Lo desarrollan y pues ya tipo martes o yo subo el examen, pues ya debería tenerlo resuelto. El examen, pues, dos, tres preguntas y contestan pues lo que ya tienen ahí resuelto en papel y lo mandan y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, no debería haber problema. Entonces, por favor, esta semana estudien, ¿verdad? Este es el método que va a entrar en el examen y algún otro, pero básicamente este fijo viene para que lo resuelvan y no tengan dudas. ¿Por qué? Porque ya el examen el sábado no debería haber ninguna duda. Entonces ya lo tienen ahí disponible. Quiero ver qué más por acá. Solo quiero ver aquí cuántos alumnos entraron al final. Tenemos 25. Sí, tenemos 25. Solo voy a anotar por acá. 25 de 28. Pregunta, jóvenes, yo tengo 28 alumnos inscritos, ahorita faltaron 3. Todos estamos bien, estamos claros, no aparecen en la otra sección, o sea, algún problema que han detectado cuando entran a la plataforma, sí todos están en la sección, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. No. Recuérdense que ya en el examen parcial ya no pueden haber problemas, ¿verdad? Todos los problemas que puedan haber que estén en dos secciones o algo, debe ser resuelto antes del primer parcial. Una vez el primer parcial hecho, ya no se pueden cambiar de sección o trasladar notas, ya no es posible. Entonces, es importante ahorita que cada uno revise que no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, ahorita yo tengo 25, me faltaron 3 personas. Ahora sí, ya tomé la asistencia. Vamos a hablar entonces del examen. Bueno, ahí está el corto, empiecen a desarrollarlo, en espera de que yo suba a la plataforma el examen corto. Y esto, como vieron ustedes, pues todo es digital, ¿verdad? No hay que mandar nada y así vamos a proceder. Bueno, el examen, yo les voy a subir, hay dos modalidades para el examen. Yo elegí la modalidad de viernes, sábado y domingo. La otra modalidad que uno puede elegir es entre hacerlo en el horario de clase, las 2 horas de clase, ¿verdad? Es decir, si yo hubiera elegido esa opción, pues digo, miren, el otro sábado de 7 a 9 es el examen y se acabó. Entonces, prefiero la otra opción porque yo sé que algunos, pues ahorita esto irregular, ¿verdad? Con la pandemia nos hacen trabajar horas extras o que alguien no llega y es mero complicado. Entonces, no quisiera que porque fuera las 2 horas de clase alguien se perdiera su parcial y pues tiene que pues pagar para su examen de extraordinario. Entonces, es más flexible que tengan 3 días, ¿verdad? Yo lo voy a dejar viernes, sábado y domingo. Es decir, el jueves en la noche, tipo 11, pues yo lo subo y a medianoche, es decir, a medianoche el jueves, es decir, a las 0 horas del viernes, tienen cabal 72 horas, ¿verdad? Del viernes a medianoche o del jueves a medianoche hacia el domingo a medianoche, tienen 3 días para contestar su examen. ¿Por qué? Porque tienen más días, ¿verdad? No hay aquello de que, mire, no pude, las 2 horas de clase me tocó trabajar o me pasó algo. Entonces tienen más tiempo, no hay excusa que en 3 días no lo puedan hacer, ¿sí? Entonces vamos, yo voy a elegir esa opción para beneficio de ustedes. Sé que es una copiadera loca de diestra y siniestra, pero ustedes saben cómo se quieren preparar. El asunto es estudiar para la vida, no para un examen, como les dije al principio. Cada quien sabe cómo quiere salir preparado y cómo quiere ser juzgado cuando esté ya en la industria, que digan, este cuate sí sabe, sí controla, se analiza. Eso es lo que hay que hacer realmente, no es un examen, sino que es la vida real.
Entonces ya ustedes saben cómo se van a preparar, pero esa va a ser la opción. Van a tener 3 días el examen, yo lo subo ya a medianoche el jueves, les va a aparecer para que estén disponibles y no hay excusa de que no pudieran hacerlo. Tienen 2 horas para hacerlo, es decir, empiezan y tienen que terminar. No hay aquello de que ahorita hice una parte, lo suspendo, puedo retomarlo después. No, tienen que tomarse sus 2 horas tranquilos, coordinarse que a esa hora no lo va a molestar nadie, que no va a pasar nada, porque tienen solo 2 horas para subir. Si no lo suben esas 2 horas, pues se va a grabar lo que hayan hecho y eso es nota. Entonces, por eso creo que está muy buena el tiempo, 3 días para que lo hagan. Tienen toda la flexibilidad del mundo para poderlo enviar. Tienen 2 horas y lo envían, ¿verdad? El examen va a tener 2 intentos, ¿sí? Quiero aclarar bien esta parte. Sé que pues estamos sujetos a la tecnología. A mí incluso me ha pasado que se me va la internet en clase. Tengo que ver con mi teléfono y a veces se complica. La vez pasada se fue la luz en un curso y ahí sí no podía hacer mucho. Mi batería ya estaba algo baja. Suspendí la clase como 15 minutos, regresó la luz. Entonces hay cosas que nos pueden pasar y hay que ser flexibles, pero tenemos que prever, ¿verdad? Tenemos que cargar nuestra batería de la computadora para que no se nos apague, por ejemplo, y no podamos enviar el examen en un corto. Entonces pueden pasar cosas. Por eso mismo tienen 2 intentos. No es para abusar de ellos, ¿verdad? Entonces es controlado, ¿verdad? Es controlado. Alguien puede tener algún problema, incluso la plataforma ha fallado algunas veces, que no es culpa nuestra, no es culpa de nadie más que de la plataforma. Entonces no han podido subir su examen o su corto. Entonces, por eso mismo dejo 2 intentos. Repito, 2 horas, solo 2 horas tienen. Si tienen que terminar, empiezan, terminan en 2 horas, no hay otro tiempo para eso, es horario restringido. 2 intentos por cualquier cosa. Eso sí, cuidado con los intentos, ¿verdad? Si hacen uno, pues el siguiente pues es el que les va a calificar la plataforma. Es decir, yo lo tengo programado para que se califique el último intento que ustedes hicieron. ¿Por qué? Porque es de emergencia, ¿verdad? No es porque también lo puedo hacer para mejorar mi nota, pero tengo que estar seguro, ¿verdad? Porque tienen 2 intentos. Si yo vi que, bueno, de hecho mi nota no la voy a poder ver hasta el domingo medianoche, porque ha habido demasiados cienes, porque es una copiadera loca. Entonces tienen que estar seguros de lo que hacen, ¿verdad? Su nota no la van a poder ver hasta el domingo medianoche, porque, repito, han sido solo 100 y yo sé que se reúnen en casos a resolver el examen y es una copiadera loca, que al final pues le debe interesar a ustedes su preparación. Entonces, cuidado con el segundo intento, porque no saben su nota, ¿verdad? Es decir, si quieren mejorar su nota, tienen que estar seguros, porque el intento que va a calificar la plataforma es el último. Es decir, hicieron el primero, se les fue el internet y sacaron 10 puntos de 100, por ejemplo, y fue problema, realmente un problema, pues lo vuelven a hacer y seguro pues les va a ir bien. Pero si hicieron su primer intento y creen que les fue mal y deciden hacer un segundo, tengan cuidado porque pueden sacar menos, ¿verdad? Es decir, su nota no la saben, no sé cómo la voy a mejorar, más que mentalmente debo estar seguro que lo voy a hacer, porque el intento que va a calificar la plataforma es el último. Es decir, metieron el segundo y ese salió menos que el primero, no puedo hacer nada. Por eso tenemos que tener total seguridad de lo que hacemos. Quiero que estén seguros de lo que hacen, si no, mejor no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, repito, debería ser solo un intento la norma, así se ha hecho, pero ahorita, pues, con el hecho de la tecnología, pues, tenemos a veces algunas complicaciones. Por eso únicamente es el segundo intento, porque de cuenta que es presencial la cosa, esas 2 horas, y el que sabe, sabe, y pues deja todo tirado, en las 2 horas todo su conocimiento lo deja ahí. Debe ser igual virtualmente, si no, pues, estaríamos equivocados. Entonces, esas serían las normas, pero ténganlas bien claras. Repito, lo subo desde medianoche del jueves, está todo jueves, viernes y sábado, 72 horas para hacer su prueba. Cuando entren, estén seguros que tienen el tiempo suficiente. Vamos con la mecánica. Les voy a subir un temario, es decir, cuando se libere la plataforma en el área de actividades, yo les voy a ahí estar pendientes, por favor, les voy a dar instrucciones, estén pendientes de su correo, y el propio examen en el temario les doy instrucciones, por favor, léanlas. Leas porque me preguntan cosas que están ahí, ¿verdad? Significa que no han leído. Trato de ser lo más claro posible y la verdad no son complicadas las indicaciones, pero véanlas. Entonces, les voy a subir un temario, es decir, un archivo de PDF donde están los problemas que tienen que resolver. Pueden ser 2, por ejemplo. Así como ahorita, como en la tarea, aparece, resuelva esto, ¿verdad? Su función objetivo, sus restricciones, y resuélvalo por el método dual, por ejemplo. Entonces, les subo un temario. Todo eso va a ser a medianoche el jueves, y ahí dice, resuelva estos problemas. Y si son 2 o 3, tienen que resolverlos todos. Ahí les voy a dar indicaciones.
¿Por qué? Porque es un banco de preguntas que hago y no a todos le van a llegar las mismas preguntas. Es decir, van a ser aleatorias, ¿verdad? Entonces, yo les digo, ahí miren, resuelvan estos dos problemas, resuelvan los dos, y esa es la parte más difícil, ¿verdad? El resolver el problema. Les llega un archivo en PDF y ahí dice, resuelvan su problema, lo empiezan a resolver, lo tienen en papel, es como el examen corto, ¿verdad? Es igual. Lo resuelven, se copian, se reúnen donde quieran, y pues lo tienen ya listo. Cuando ya estén, se sientan listos, que está todo resuelto, entonces ya abren su link del examen. ¿Por qué? Porque una vez abierto, tienen 2 horas y se cierra. Es decir, el examen en sí lo contestarían en 5 minutos. ¿Por qué? Porque ya lo tienen resuelto. El temario ya lo tienen, ¿sí? Entonces, lo subo viernes, digamos que el viernes, digamos que el sábado lo resolvieron. Todo el día ya lo tienen en papel, están todas sus respuestas y ya consultaron con todos y ya estamos nítidos. Entonces, vienen y no toquen el link del examen. El link del examen corto no lo toquen, ¿verdad? Ustedes abran su temario y ahí va a decir temario y examen parcial 1. El link del parcial no lo abran, porque si lo abren ya tienen que hacerlo, ¿verdad? Es rapidito y tienen 2 horas. Pero entonces abran únicamente su temario, lo resuelven tranquilo, se pueden llevar un día para hacerlo, y cuando ya lo resuelvan, entonces ya entran al link del examen parcial y lo responden. Repito, les va a llevar 5 minutos resolverlo. ¿Por qué? Porque ya tienen sus respuestas. Pero doy las 2 horas del caso porque de repente ahí se dan cuenta de algo y empiezan a correr y borran y pueden corregir. Entonces tienen fácil, esto está para sacar 100. Más bien, el que no saque 100, camorra, dice el muchacho, ¿verdad? Porque va a estar sencillo con esta modalidad más. Recuerde que hubiera podido ser de 2 horas y ahí pues ya empiezan a cometer errores, empiezan a correr. Pero no quiero que nadie tenga problemas en cuanto a horario y trabajo y que no lo pueda hacer. Entonces, soy más flexible en esa parte. Pero sí, por favor, estricto en la parte del link, ¿verdad? Se cierra el link, por favor. Si alguien no lo hizo, no lo mandó, pues tiene sus 10 puntos fuera porque eso es lo que cuesta el parcial. Soy flexible con ese tiempo para realmente que no tengan ese tipo de problemas que, mire, ingeniero, lo mandé y ya no subió porque eran las 12 menos 10 de la noche y pasa cualquier cosa, que así hay mucho, ¿verdad? Que lo mandan ya en los últimos minutos, se arriesgan. Entonces, no hay excusa, ¿verdad? Yo realmente no voy a abrir el link para nadie. Tienen 3 días, tienen suficiente tiempo, está fácil la cosa para que todos saquen 100. Entonces, esa va a ser la mecánica. Les subo dos cosas, ¿verdad? Uno, el temario, que es el que tienen que resolver. Cuando lo resuelvan, ya abren su link y ya contestan 5 minutos y lo mandan. Y se acabó. La nota la van a tener hasta finales, hasta que se cierre el link, que la disponibilidad, que es el domingo a medianoche. Antes dejaba las notas automáticamente, pero ya sé que cuando las miran ahí, pues si no están seguros, pues lo vuelven a hacer. Algunos han sacado menos en el segundo intento. Entonces, para evitar eso, tienen que estar seguros de lo que hacen. Su nota la miran hasta el domingo. Y esa sería la mecánica. ¿Alguna duda de todo esto? Todo claro. Ok, entonces, repito, es lo mismo que los exámenes cortos, ¿verdad? Se sube el examen, lo tienen 2, 3 días, lo resuelven y ya cuando se sientan listos abren su link y contestan. Y no es nada complicado. Sí les pido, por favor, que estén bien pendientes de lo, bien concentrados con lo que hacen. Les repito, su examen es el otro ya, el otro sábado. No va a haber clase el sábado porque están en tiempo de examen. Entonces tienen viernes, sábado, domingo para hacer su examen, clase no hay. Y tómense el tiempo para hacerlo, revisen bien lo que hacen. A veces me han enviado exámenes en blanco, no sé qué pasa, tal vez no lo grabaron o no marcaron. O accidentalmente también lo guardan y lo envían todo y les faltan preguntas. Entonces recuérdense que tienen 2 intentos, ¿verdad? Si les pasó algo como eso, pues vuélvanlo a hacer, ¿verdad? Pero después de eso se cierra el link y no lo voy a abrir para nadie, porque estamos con todas las facilidades del mundo con la virtualidad, hacerlo en casa, tranquilos, consultar. Entonces, muy, muy concentrados con lo que hacen, por favor, porque sí ha pasado que me mandan exámenes a medio contestar porque accidentalmente le dieron la tecla guardar y enviar todo y se fue el examen. Entonces, tienen 2 intentos para cualquier cosa que les pase. Eso que les pase significa que es algo de emergencia, no es por hacerlo, porque podemos arriesgarnos. Entonces, eso sería, ya cubrimos el tema del examen parcial. Como les repito, era la otra semana, era hoy en 15, pero pues hasta aquí llegamos. Entonces, de nuevo, por favor, yo estoy disponible siempre. Me pueden hacer preguntas sobre el examen siempre y cuando no sea de concepto. Si me preguntan, mire, ¿cómo entra X o qué hago aquí? Como que no es conmigo, no las voy a contestar porque es concepto.
Si es pregunta de interpretación, que alguien no entienda lo que está preguntando o alguna cosa, con gusto les contesto, pero les aclaro, de concepto de lo que tengan que saber, no les voy a contestar, ¿sí? Porque en clase son las preguntas, me pregunta muy poco en clase, también entre semana me han preguntado muy poco por correo, entonces ahí es donde hay que preguntar, ahí es donde hay que lucirse con las preguntas y no en el examen. El examen es donde más preguntan siempre, ¿verdad? Me ha pasado siempre, incluso presencial, que ahí es donde más dudas hay, pero esas dudas debemos trabajarlas antes del examen. Entonces yo voy a estar pendiente, siempre me escriben cualquier cosa, cualquier duda que tengan respecto a la interpretación de algo, no sé, pero repito, dudas de concepto que tengan que saber, no voy a responder porque para eso está la clase, está el correo, y háganme todas las preguntas que necesiten y pues de ahí tienen sus 3 días para hacerlo de la mejor forma, repito, son 10 puntos, entonces está fácil ganárselo, realmente no es complicado, pero sí he visto que algunos todavía no me han estudiado muy bien. Me preguntan cosas que ya vimos en clase, que están en la presentación. Tenemos que repasar primero para poder ver esto. Material de apoyo ahí en internet, ahí en la guía de didáctica que les compartieron, ahí hay videos, hay problemas, pero yo les digo que realmente es suficiente con la clase, que lo entiendan, que repasen, que no tengan dudas con las tareas, y realmente ahí no hay para dónde, pero no es bueno, no es malo buscar pues un problema extra, ¿verdad? Entonces, pues con lo de la lista, pues creo que estamos bien. Déjenme ver algo más. Sí, nada más, eso, jóvenes. Entonces, desde el jueves al domingo va a estar su examen, estén pendientes. Yo estoy siempre para apoyarlos por correo, por cualquier cosa. Y nos veríamos entonces de hoy en 15 ya para la clase siguiente. Y pues el próximo sábado, pues no hay clase, ustedes están en su examen. Y pues espero que les vaya bien, sea ahí realmente es de estudio y que aprovechen el tiempo. Ahorita los dejo ya para que empiecen a estudiar con este ejemplo, resolvámoslo, y ya después de esto, pues ya ustedes empiezan a repasar, y realmente aquí van a repasar para su examen. Entendamos las dos presentaciones que tenemos anteriores, y pues no debería haber ningún problema. Entonces, primero, su corto, ¿verdad? Porque les va a aparecer tipo martes, resuélvanlo, ténganlo listo para cuando se aparezca, y ya listos para el jueves, y el jueves ya aparece el examen, ya empiezan a resolverlo ya, y lo mandan para el domingo. No sé si tienen alguna otra consulta, si no, pues los dejo para que ya empiecen a estudiar este corto y pues nos veríamos el próximo, en 15 para seguir con las clases. Si no hay dudas, pues ahí nos quedamos y los espero dentro de 15 días. Pues supongo que no va a haber dudas, ingeniero. Aunque la que yo sí tengo es una de que el compañero acá, Herbert, preguntó que si alguien podía mandar el grupo, link de grupo de WhatsApp. Ah, perdón, no había visto el chat. Sí, por favor, aquí alguien le envía ahí el link para el grupo de WhatsApp para hacerse consulta, ¿verdad? Y conmigo, repito, pues es por correo todo, ¿verdad? Por favor, mándenme sus fotos claras, ¿verdad? Mándenme fotos claras. Alguno por ahí me mandó una foto que no la leía, entonces no entendía qué me estaba diciendo. A veces son a lápiz las fotos. Tratemos de tomarla bien clara, que se vea bien para que yo pueda entender, interpretar su pregunta. Y también hablemos claro. A algunos no les entiendo qué me están diciendo. O sea, como que se les cruzan ahí los cables con un problema y otro. Tengo que investigar qué hicieron. Entonces, por favor, seamos bien claros para comunicarnos, ¿verdad? Qué detalladamente, qué queremos hacer, hasta dónde llegamos. Entonces, ya me facilitan a mí para contestar porque tengo que averiguar en las presentaciones qué están tratando de preguntar. Entonces, creo que ya estamos en un nivel universitario, debemos de ser muy claros expresivamente para qué queremos y qué necesitamos para que yo también les pueda contestar fácil. Por aquí sale que no aparece la fecha, sí, ya vimos que sí aparece, no sé si hay algún problema ahí. Entonces, por favor, ahí comuníquense ustedes para dudas. Y esa es muy buena técnica, ¿verdad? Tener un grupo y consultarse entre ustedes mismos, se van a ir saliendo las respuestas y pues ahí están bien comunicados. Y pues al final, si no resuelven sus dudas, pues con mucho gusto me las hacen ver por correo. Yo sugiero que lo hagan ustedes solos hasta donde puedan. Siempre les he dicho eso porque así es como se aprende y busque la solución ustedes solos hasta donde puedan. Después lleva a sus compañeros y de último a mí. De último a mí no porque no quiera ayudarlos, sino porque yo sé que ustedes van a encontrar respuestas solos y van a ir creando esa cultura de investigar y pues y no quedarse con cualquier obstáculo pequeño, sino que buscar la solución. Y eso es lo que hacemos en la vida, ¿verdad? Preguntar ya cuando no podemos. ¿Algo más? Bueno, si Bueno, no hay me imagino que ya no hay ingeniero.
Bueno, entonces, por favor, estudien cualquier cosa de Oye, la yo orden. tengo una pequeña duda. Dígame, Fernando. ¿Podría repetir, por favor, lo que va a estar dentro del temario que usted va a subir? Ok, van a subir cuando se abra el link el jueves a medianoche, o sea, el viernes a las 0 horas, se van a abrir dos, van a haber dos cosas disponibles en la plataforma. Ambas están, incluso voy a abrir un folder en la parte de actividades, voy a abrir un folder que dice primer examen parcial. ¿Para qué? Para que no anden buscando en otro lado. En las actividades aparece ahí, pues le va a aparecer el primer examen corto que hicimos, el segundo, pero ahí va a haber adentro un folder que diga primer examen parcial. Ahí va a estar todo lo del examen. Van a haber dos cosas. Va a haber el temario, que es un archivo en PDF que les voy a subir donde están los problemas que tienen que resolver. Todos. Si son tres, tienen que resolverlos todos, ¿sí? Ahí en las instrucciones va a decir, claro, resuelvan los tres problemas que están a continuación. ¿Por qué? Porque les puedo preguntar de los tres. Recuérdense que es un examen aleatorio donde las preguntas suyas no son las mismas que las mías ni las del compañero. Van a ser así aleatorios. Entonces, le puedo preguntar cualquiera de los tres, o posiblemente su suerte le pregunta solo dos, pero tienen que resolverlos todos. ¿Por qué? Porque van a tener todas las respuestas que van a estar en el banco de preguntas. Si les pregunto cinco preguntas a ustedes, pues ahí van a tener sus preguntas. Entonces, repito, subo el temario donde dice que hay que resolver. Ese lo resuelven, primero lo resuelven, ya lo tienen resuelto un par de días, ya preguntaron a todo mundo y se consultaron, eso no es malo, lo tienen correcto. Cuando ya lo tengan correcto, en ese mismo folder está el link del examen. Ese lo abren ya cuando vayan a contestar, ¿verdad? Porque ese tiene solo 2 horas. Abren el link, contestan las cinco preguntas, buscan en sus hojitas, que les va a tomar 1 minuto, contestan y lo mandan y se acabó. Es decir, en el área de actividades, en el folder que viene el primer examen parcial, ahí están las dos cosas. El temario, que es lo que se van a tardar en resolver, y dos, el link para el corto, lo envían y ahí estarían. No sé si quedó claro. Sí, ya quedó claro, gracias. Aparte, lean por favor su temario, ahí les doy instrucciones claras, ¿verdad? Para que no se pierdan. Y también, pues, ya les estoy anunciando que el jueves a medianoche, o sea, a las 0 horas del viernes, pues ya está disponible, ¿verdad? Que no les mande correo, ya saben que esa hora está, porque es lo que nos puso la facultad 3 días para hacer su prueba. Entonces, eso sería. No sé si hay alguna otra duda. Aquí dice, podemos trabajarlo en Excel o necesariamente a mano, como ustedes quieran, ¿verdad? Algunos sí he visto que arman su hojita de Excel, tienen habilidad para hacer las operaciones y todo, pero si no, a mano. De aquí van a borrar y van a aprender ustedes solo, lo pueden trabajar como ustedes quieran. Importante, importante, se me está olvidando. Como recuérdense que en el link del examen pues, va a estar el temario. El temario es para ustedes, lo resuelven y les queda. Por favor, no me vayan a enviar nada, ¿verdad? Es decir, no me manden el archivo donde resolvieron su examen, su temario, no me lo manden, o sea, yo no voy a recibir ningún archivo físico, simplemente lo que vale es su examen parcial, su digital, contestan ustedes digitalmente y lo envían, no me deben enviar absolutamente nada más que meterse a su examen, así como el examen corto, mandarme su link del corto contestado y nada más, no me tienen que mandar solución ni procedimiento de nada, ¿verdad? Se le queda a ustedes para que ustedes contesten su examen y lo envíen electrónicamente en la plataforma y se acabó, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, si no hay dudas, joven, entonces ahí estamos, que tengan buen fin de semana, por favor estudien, sé que esta semana ya es de exámenes y cualquier duda estoy pues ahí abierto en el correo y nos vemos entonces de hoy en 15 para la próxima clase. ¿Está bien? Muchas gracias, Gracias, ingeniero. ingeniero. Igual, Buen fin de feliz fin de semana. semana. Buen día a todos, se me cuidan. Ingeniero, Dígame, Pedro. disculpe el link del grupo de WhatsApp. No sé quién es el administrador para ver si nos lo puede proporcionar. Y es de que yo tampoco les pedí ahí que me echaran la mano a alguien para que se encargaran de esa parte, ¿sí? Porque es exclusivamente el grupo. Por favor, ahí alguien, si están escuchando, que se lo puedan brindar al compañero. O por correo se lo puede pedir a alguien para que lo tenga ahí. Y para dudas y consultas es bueno, ¿verdad? Muchas gracias, Inge. ¿Bien? ¿Sí? ¿No?